ahora estoy aquí dentro de la feria en un club privado. ¿Y quién mejor que su arquitecta, Simona Garufi, para contárnoslo? Muy buenas tardes, Simona. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿qué es eso de club privado? Quería crear un concepto un poco diferente. Estamos en Marbella. Me interesaba muchísimo, uno, por un lado, la mezcla entre arquitectura y arte, y por el otro, crear una cosa mucho más exclusiva. Y por esto me he ido al concepto de un club. Entonces, tú has creado este espacio como club privado, pero también le has puesto un nombre, ¿no? Sí, se llama Modus in Rebus. Me daba, cada cosa tiene que tener su medida adecuada, y creo que este espacio lo tiene bastante. Tenemos un concepto más arquitectónico, donde hay un volumen que es mucho más rectilíneo, mucho más lineal, que entra dentro un volumen mucho más redondo y barroco, que es este, que es el espacio donde estamos ahora, que es dedicado completamente al arte y es un homenaje a la feminilidad. Me encanta. Simona, me encanta, me encanta. No sé si pedirte que me expliques un poco por zonas, quizás, o bueno, esta parte en la que estamos. No, yo empezaría en realidad de la otra parte. Empezamos de la otra parte, perfecto. Empezamos por la entrada. Exacto, la entrada es un volumen rectilíneo que está entrando, es un espacio mucho más calmado, donde al principio hay algunas obras de arte de Eva Becker, que es una artista internacional muy interesante y que por la ocasión ha querido no enmarcar sus obras de arte porque necesitaban ser vivida y ver vista y ser vista de otra forma. Y luego, poco a poco que entramos, vamos en un espacio donde está dedicado, bueno, con toda arte ucraniana, porque es un proyecto de una galería de arte que se llama Cipress, que está aquí, perdonadme la voz, está aquí en Marbella, está aquí en Marbella. Sí, que luego nos la vas a presentar. Claro, por supuesto, que se llama María Spilova, y todas sus obras de arte son de varios artistas ucranianos. Es un proyecto muy interesante que la verdad ha capturado mi atención, y por eso la querida aquí en el espacio. Como decía antes, la primera parte es toda muy, muy lineal, muy limpia, con todo un pasaje, hay también esculturas, y luego se entra en la parte más femenina. He creado un poquito la parte masculina con la parte femenina. Exactamente. Eso es lo que estaba viendo, porque tenemos este arco así, entonces es verdad que esa zona cambia completamente a esta donde estamos, pero ¿por qué la parte femenina es más íntima? Es más íntima y sobre todo, bueno, es más barroca. Somos mujeres, tenemos muchas más cosas que contar y contamos mucho más y hablamos mucho más. Y me gustaba muchísimo darle este color fuerte, este rojo, que creo que nos identifica muchísimo. También como se puede ver desde la lámpara, un homenaje de verdad a la mujer, a todos los sentidos, la parte del mobiliario y la parte de la elección de obra de arte, que es como un círculo. Tú estás dentro de un círculo y sigues en el círculo mirando cada parte de nosotras. La parte más, decimos, un poco sexual de la mujer, a la parte más intelectual de la mujer y a la parte más transgresiva de la mujer. Y también la parte enferma que la sociedad quiere ocultar de alguna forma. Entonces era interesante, creo, crear este universo femenino y ver esta grandísima complejidad. Hay un mensaje muy, muy fuerte dentro de lo que tú haces, de lo que tú creas. Sí, yo intento siempre en cada proyecto que hago hacer hincapié sobre la parte conceptual. Me interesa mucho más que la parte de decoración. Este año he querido aquí crear también algo con la decoración, pero la decoración es parte de todo el concepto. No, nada está así puesto porque es bonito. No, todo está rodeado de un enorme mensaje. Y el mensaje es eso, estamos viviendo una enorme revolución sexual. ¿Por qué no aprovechar de todo esto y verla y transformarla, sea a nivel arquitectónico, utilizando la obra de arte? Y hacer que prácticamente el arte de esta manera se ve de una manera diferente. Y nos puede dar un mensaje aún más claro cuando está fundida con la arquitectura. Sí, me encanta, me siento súper bien, estoy encantada, pero sí me gustaría preguntarte, claro, cuando tú vienes de Italia, ¿no? Sí.
¿Cuántos años llevas aquí? 15 años en Madrid. En Madrid. Sí. Y no me quito el acento. No te lo quites. No, que no se lo quite porque... No, eres italiano y no te tienes que quitar. ¿De qué parte de Italia? De Napoli. ¡Wow! Además, napolitana, ya tenemos más en común. Claro, muchísimo. ¿Y fue allí donde estudiaste arquitectura? Sí, a la Federico II en Nápoles. Y me interesó muchísimo porque era una universidad mucho más humanística, mucho menos técnica. Y además, yo creo que la parte técnica tú la puedes aprender después, pero la parte humanística, la parte filosófica, son años fundamentales donde hay que aprenderla. Y creo que mi universidad me ha dado mucho de esto. Entonces, tú estás en Madrid ya, por tu cuenta, llevas varios años. ¿Y qué es lo que te gusta? O sea, ¿cómo te gusta crear? ¿Lo que te gusta? ¿Pequeños espacios, grandes espacios? ¿Hay algo que esté dentro de...? Retos. Me encantan los retos. Me encantan los retos. Por ejemplo, me encanta hacer casas pequeñas, porque en las casas pequeñas tienes que estar allí pensando a cada centímetro de la casa y cómo poderlo organizar y cómo hacer que la casa sea vivible y confort y cómoda. Y luego me gusta muchísimo crear escenografías, porque es una manera de poder mezclar arquitectura y arte. Y no solo, la parte también publicitaria. Cuando tú creas un concept, por ejemplo, para una marca, la cosa más interesante es que la marca se tiene que ver de alguna forma. Y no poniendo el objeto de la marca situado en un sitio, sino creando un espacio alrededor del concepto de la marca. Y de esta forma, cuando una persona entra y lo ve, está disfrutando de una experiencia a 360 grados. Yo tengo una formación también desde un punto de vista de marketing y publicitaria. Y esta cosa así es como un círculo completo que me ayuda de la arquitectura y me ayuda muchísimo a crear retos. Pero entonces, Simona, eso ya no es el cliché que tenemos o la idea que la gente tenemos de lo que es la arquitectura, claro. Estamos hablando, tú lo que estás contando es una arquitectura... Sí, un poquito más grande. Por esto digo, decía antes el tema de la parte conceptual, cuánto es importante cuando se hace un proyecto. Es fundamental porque te da la posibilidad de ver la cosa desde muchos puntos de vista. Y cuando se hace un proyecto, el proyecto tiene que comunicar. Una pintura, una obra de arte, tiene que comunicar. Y cuando tú consigues mezclar las dos cosas, el elemento diseño y el elemento pintura, por ejemplo, o escultura, como en este caso, como en este espacio, tienes la posibilidad de hacer una comunicación aún más global, aún más grande. Conseguido completamente. Como podéis ver, lo ha conseguido totalmente y bueno, cada pequeño espacio que hay aquí tiene tu toque completamente, Simona. Bueno, muchísimas gracias. Te deseamos muchísima suerte. ¿Es tu primera vez en esta feria? No, es la segunda. Bueno, entonces ya repitiendo es buena señal. Repitiendo y voy a repetir más seguro. Bueno, pues esperamos todavía seguramente al año que viene volver a vernos, eso está clarísimo, pero de momento que por lo menos aquí tengáis una muestra de lo que es su trabajo, de lo que es su personalidad, porque es lo que ella está plasmando en este salón privado. Sí, es un club. Club. El club. Perfecto, nos gusta, me encanta. Y ahora os quiero presentar a María Shpilova, que es la directora de arte de la galería Cipressi Gallery, que está aquí en Marbella, y que tiene un proyecto de artistas ucranianos, y en ese espacio muchas de las obras son de artistas ucranianos que vienen de su galería. So now we have the gallery in Marbella, and I hope that you will like it. The artists that are presented here are all from Ukraine, the different artists, and they make paintings and the statues and different items of art. So we hope you will like it.